chicas y mis chicos bellos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos, bendecidos y frillecitos días por acá. Ahorita ya nos vamos, hoy es martes. Ya nos vamos a la terapia de mi gordito. Pero sí voy con tiempo, mis chicas, gracias a Dios. Oigan, les dice hola. Diles hola. ¿Traes tu tableta? Órale. Les enseña su tableta. Sí, mi amor. Les digo que el día de hoy nos amaneció bien. Uf, súper frío. Ayer estaba frío, mis chicas, pero hoy está más. Y está cayendo como poquito hielito, así grajea que le llaman, no, ay, no sé cómo le llaman, pero así como unas plumitas muy levecitas de hielo. Ay, papá Diosito, cuídanos porque pues ya vamos en camino. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. Ya me voy a quitar este, ya me dio comezón aquí. Mis chicas, ya llegué a la casita. Está súper, súper frío. Pasé rapidito a Walmart porque me hacen falta unas fundas para la almohada del güero y la mía. Y me compré estas porque, ¿se acuerdan? Tiene mucho que compartir. No sé si aquí en los vlogs o en el otro canal. Unas sábanas grises muy bonitas. Pero pues ustedes saben que mi cuarto ahorita está patas para arriba. Se quedó así sin hacerle ya ahorita nada porque no ha habido tiempo, pero por eso me compré estas fundas para las almohadas hoy, y un champú para Armandito. Fue todo lo que me bajé a la tienda rapidito, mis chicas, porque ayer repuse de mi champú y como que le caló en sus ojitos, entonces dije no, él necesita su champú. Voy a almorzar apenas. Ayer hice unas papitas de chorizo. Ya no se los grabé, mis chicas, porque fue en la noche. Lo último que les grabé creo que fue... Ya ven que fui a la tienda, traje mi mandado y todo. Hicimos unas bolsitas de vegetales para unos juguitos verdes que a mi güero le gustan mucho. Vean. Bueno. Esto ya está llenito. Y aquí tengo paletitas y así. Pero estuvimos haciendo estas bolsitas, mis chicas, ya nada más para agarrarlas y pues comérnoslas. Hacernos nuestro juguito verde. ¡Ay! Y vean, así quedó mi refrigerador.
organizado, según yo. Bueno, sí está organizado, pero no sé por qué se ve así. Muy saturado. Pero ahorita voy a sacar esta bolsita de carne. Porque, disculpen la luz, mis chicas, pero es que está bien nublado. Está bien nublado, de verdad. Ahí sí me veo bien. Bueno, les estaba diciendo que hoy voy a hacer por primera vez pozole rojo. No, ya la segunda vez. Porque en mi baby shower, hicimos pozole rojo. Porque lo hice en el baby shower de Armandito. Porque lo hice en un noviembre, estaba súper frío. Pues sí, o sea, como que el tiempo estaba rico para un pozole. Hicimos pozole verde y pozole rojo. Pero ese pozole rojo, mis chicas, quedó delicioso. Mi primita Vivi nos dio la receta a mi primis Chave y a mí. Porque ella estaba trabajando, su mamá nos dijo, échenle esto, esto y esto. Y ya. Pues ahí andamos echándole todo lo que ella nos dijo y quedó riquísimo, que todos nos pedían más pozole rojo. Y yo quiero más pozole rojo y hasta me pidieron para llevar, mi chica, porque les gustó. Entonces ahorita le mandé un mensaje que si no me pasaba la receta, porque ya se me olvidó, ya no recuerdo bien exactamente qué y qué era. Pero sí, ese pozole rojo, ay, nos encantó. A mí me encanta, yo cada de que como un pozole rojo me acuerdo de ese día, de cuando fue mi baby shower. Que por cierto, nunca les he compartido fotos, ¿verdad? Fíjense, mis chicas, en ese tiempo yo estaba supuestamente como que de repente grababa, como que ya tenía ganas de empezar a grabar. Yo empecé a grabar mis videos en el 2019, pero no los subía. Nada más los grabé. De hecho, grabé el día que nació Armandito y así, cuando íbamos al hospital y todo eso. Pero nunca se los grabé y tengo ahí los clips grabados, guardados en mi teléfono, porque en ese entonces yo grababa con mi teléfono. Pero no sé, díganmelo aquí ustedes en los comentarios si quieren que les grabe ese video de cuando iba a nacer Armandito. Aquí ustedes me lo dejan, aunque son unos pequeños clips, pero si ustedes lo quieren ver, déjenmelo aquí en los comentarios y los voy a buscar bien para podérselos compartir. Y si les digo, pues hoy voy a hacer pozole rojo por segunda vez, entonces sería. Pero primera vez yo solita, porque en aquella vez la hice con mi primis Chave. Y bien, aquí ya tengo mi platito de comida, ya lo calenté. Estoy calentando unas tortillitas, que no ando en ayunas, mis chicas, porque ya me tomé un juguito verde que estaba riquísimo. Pero bueno, ahorita las veo, déjenme almuerzo. Estoy lavando, puse la lavadora, así es que pues ahorita las veo.
chicas, vean todo lo que he estado ya ahí lavando. Pero como entretuve acá con la comida, pues vean, ya quedó otra vez sucia la cocina. Bueno, no, ya nada más falta lavar estos de ahorita. Pero vean, estuvo riquísimo, pero ni no lo acabamos. Vean, chicas, este es mi plato. Sí, creo que sí, este es mi plato. Y no lo acabamos, vean. Esto fue lo que sobró. Ya también le llevé a mi cuñada. Hice una ollita de arroz con leche. Se acabaron las verduras, pero sí quedó para ponerle a mi güero de lonche. Pero pues ya ahorita ya me voy a despedir, mis chicas, ya ando cansada. Ya me voy a ir a bañar. Y ya voy a bañar a mi muñeco. Se fue ahorita con su papá a llevarle verdura a mi cuñada, porque no, se me había olvidado llevarle. Entonces ahorita se fue con Armandín. Pero gracias, mil gracias por haberme acompañado. Las quiero mucho con todo mi corazón. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Dios me las bendiga, cuídense mucho y nos vemos en un próximo.